Alrededor de unos 35 pescadores y dueños de embarcaciones del Pacífico Central, Zona Sur y de Guanacaste se reunieron el pasado martes 6 de enero para hablar y tener un fin bien claro en ayudar al medio ambiente y aclarar puntos específicos que los han llevado a perder la credibilidad como pescadores responsables. De las costas de Guanacaste, Golfito, Quepos y de Punta Arenas Centro asistieron estos hombres emprendedores que salen a las inmensas aguas y así pueden cazar de una forma legal ese pescado que muchos se deleitan en los platillos de los hogares y restaurantes costarricenses o del mundo entero. El tema principal y con el que iniciaron la charla fue el del tiburón, ya que es la principal especie marina en peligro y que buscan que en cada viaje que tarda alrededor de 2 a 4 meses en alta mar sea una de las especies que más se proteja, ya que existe la problemática del aleteo. Es por esto que los dueños de las embarcaciones hablaron sobre esta práctica, dejaron en claro que no se puede realizar y no quieren tener problemas ni con la justicia, entidades como Incopesca, ni tampoco acabar con los recursos naturales del océano. Los que han estado en la cuerda floja son las embarcaciones de bandera extranjera, que ingresan y les han decomisado una gran cantidad de aletas desprendidas del vástago del tiburón. La aleta del tiburón tiene un alto costo en el mercado extranjero. Países como China, Taiwán y otros del continente asiático son los que reciben este producto. Conversamos con Javier Catón, uno de los expertos de la materia. Sobre todo resaltaron el tema de lo que es ayudar el mar tratando de recolectar todo tipo de basura, desechos plásticos que flotan y del inmenso mar. La reunión la realizaron en el salón de actos de Apempún, de las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, donde en cada minuto salían opiniones de los dueños y pescadores que viven día a día con estos temas del pescado. Ayuda mutua es lo que cada uno quería recibir de esos pescadores, que en el mar son una gran familia. Al tener conciencia sobre lo que es el impacto que realizan los pescadores en el mar, se puede realizar una pesca responsable y así llevar camarones a la mesa de los restaurantes y hogares costarricenses que se hayan llevado por una buena práctica y una pesca responsable. En la reunión que en este momento se está desarrollando en Apempún del sector pesquero de Punta Arenas o el sector pesquero nacional, porque hay pescadores de Quepos, de Golfito, de Guanacaste, es relativa a definir si se avanza mucho más rápido con una estrategia directa y más agresiva, como se dice popularmente, con pantalones, o se prosigue en una lentitud normal de negociaciones donde los indicadores de desarrollo, tanto de la zona de delincuencia, de escolaridad, de desempleo y de deprimido que está el 80% de la micro, pequeña y mediana empresa, no hacemos nada o podemos con una parte más agresiva de parte de un grupo de pescadores, de capitanes que son líderes tribales, lograr enfocar mejor y tener más éxito. Lo otro es que generalmente a través del tiempo este servidor le ha ayudado al sector pesquero gratuitamente porque soy puntanerense y ciudadano costarricense. Y ahora lo que los pescadores están promoviendo, una buena parte, es que les ayude con más agresividad para tener éxito en vista de que ellos sienten que la economía y lo que se está haciendo no está teniendo resultados. Con respecto a lo de tiburones que vienen embarcaciones, obviamente se les decomisa, hay varias embarcaciones que se les decomisa gran cantidad de aleteo, eso viene a perjudicar a todas las embarcaciones puntarenenses. Sí, el problema de la flota palangrera extranjera, la flota de bandera de Belice o taiwanesa, es un problema muy serio que ahora se vino a descubrir estadística interesante que nos puede hacer pensar que hay situaciones que se pueden estar dando muy irregulares porque hay embarcaciones que están trayendo en 24 o 26 días 100.000 kilos, algo que es imposible tal y como está la pesca de mar. Si los pescadores o el pueblo costarricense no le pone atención a eso, eso es un problema muy serio por la imagen y por las demandas internacionales que tenemos
y porque no hay que permitir la pesca ilegal no declarada, no reglamentada. No hace falta estar viendo a los barcos cometiendo los actos ilegales si en la descarga se puede ver con la estadística algo que está pasando irregular. Pescador, buen capitán de embarcación. Y esta concentración que tenemos aquí hoy es prácticamente es una unión que estamos nosotros para nuestro. Estamos en pesca responsable, estamos ahorita tratando de hacer las cosas mejores para mejorar nuestro sector y estar, trabajando en unión todos los sectores pesqueros nosotros para poder tener las mejoras en todo lo que son las pescas responsables. Estamos contribuyendo en recoger basuras, proteger especies y muchas ideas que estamos formalizando hoy en día. Estamos tratando de hacer las mejores cosas para que no nos vean como nos tienen marcados hoy en día, que nos quieren decir que nosotros pescadores somos los más malos de todo eso, y no es así. Tenemos mucha gente en contra queriéndonos dejar en mal, y no, y que estamos haciendo nuestras cosas bien. Tenemos permisos de pesca responsables con todos bajo la ley, y no estamos haciendo nada dañino para dañar nuestra naturaleza ni nada. Estamos protegiendo y vamos a demostrarlo de que vamos a hacer las cosas mejor día con día. La reunión de hoy consiste en temas de pesquerías. Por esta razón hemos invitado a Quepos, y a Guanacaste y a Golfito a reunirnos aquí para tomar decisiones sobre este tema, sobre todo del tiburón, del gran daño que han hecho los barcos de bandera extranjera, y nos han incluido a nosotros, a los nacionales. Es una manera de ellos burlar la ley y quedar limpios y culpar a Costa Rica, a los pescadores de Costa Rica, al gran aleteo que han hecho en los años aquí en Costa Rica. ¿Cuáles son los puntos que tocas de los tiburones? Igual también va en lo que es mantener los mares limpios. Es correcto, también estamos tratando de organizarnos para hacer una ONG, un grupo de pescadores responsables para limpiar y acabar con la suciedad en el mar, y para tener una buena imagen, y porque siempre se ha dicho que los pescadores somos aleteadores, y también queremos tomar esa responsabilidad, retomar ese compromiso de limpiar los mares. El Liceo Benemérito José Martí ha reconstruido sus bases para este nuevo inicio del curso lectivo. La inversión, que supera el millón de dólares, ha sido pensada para la buena atención de sus estudiantes. La matrícula está abierta. Visítenos y sea parte de la institución líder educativa en Punta Arenas. ¡Viva la experiencia de estudiar en el Martí! Inicio de lecciones, 9 de febrero.